vamos a decir colombianos, al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, los vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombiano nos referimos a eso. Yo no he visto ciudadano del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí, un pesimismo que a las 8 es la cita, pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Entonces, sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Lo que para llegar a decir, no, es que lo que pasa es que no, vamos atrás. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que a debajo cabe con contra de, desde hacia hasta para por según sin son sobre y tras sobre cuando son separados? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio y la profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media web, alinear, ¿De qué le sirve a uno saber que hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, zinc, estaño, a nadie te lo va a mandar eso? ¿Eso de qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que laurencio descubrió el laurencio? Que 8 es el número atómico del oxígeno. ¿De qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamados? Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjense cómo estamos de extraviados en la realidad. Cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad. Que cuando un hombre tiene 3 novias es el putas. Y si la niña tiene 3 novios es una puta. Sí, hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que le funcione al público. Y terminamos haciéndole venias. Es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca. Una gran finca. En la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo. Entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado. Abrimos una licitación y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Ejemplo. ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? ¿Y los colombianos aquí? Porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el dinero y tira el papel porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. ¿Ustedes qué están esperando? Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida, cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto fíjense. Ah, pero ¿cómo se hace? Hermano, empieza a ser cívico, mínimamente cívico. Pero si la tía, pues es un compromiso de todos. El bienestar general es un compromiso de todos. Y si seguimos así, nos hemos enfrascado. Esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que seguirle rindiendo tributos. Así como nuestros antepasados indígenas le rindieron tributo a los españoles porque llegaron acorazados y en caballo. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. Es posible. No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña.
Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. No hay sociedad civil porque no nos hemos dado a organizar centros de estudio, organizar grupos de estudio, inquietarnos por el problema. Yo no sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, me instala teléfono en mi casa. Eso es una obligación. De sus impuestos sale la plata para que el tipo tenga carro, automóvil, escolta, seguridad y sueldo para que me instale el teléfono. No es, ay, me da un favor, concejal. Así, yo le consigo unos botitos y se me va a favor y me. Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés. Porque nos hemos comido, como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios. Sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. Después de esta maderiada, de esa clase corrompida que dirige, ¿dónde están tantas? Entonces, ahora. Quiero morirme de manera singular, ¿es así? Dale, a ver. Bueno, vaya a ver. Va. Dale, marca, marca, canela, canela, canela.